repostería. Gracias, Epi. ¿Qué les parece unas trufas de chocolate y bizcocho? ¡Mmm, qué rico! Bienvenida, Ale, ¿cómo estás? Bien, gracias, Naye. Aquí estamos otra vez como cada lunes. Así es. Oye, nos traes algo riquísimo. Platícanos de esto. Sí, mira, Naye, el día de hoy, bueno, las trufas, ¿a quién no le gustan las trufas? Las trufas normalmente pues son de puro chocolate, pero en esta ocasión traje unas trufas muy prácticas, muy ricas, y a quienes nos encanta el pastel y el chocolate, pues es la mejor combinación. A todos. ¿Qué vamos a necesitar para estas trufas, Ale? Vamos a necesitar bizcocho, o igual, el bizcocho puede ser unas mantecaditas de tu preferencia, de vainilla, de chocolate. Necesitamos también chispitas de chocolate, que son esta presentación. Que ya las encuentra en cualquier lugar. Exactamente. Bueno, sobre todo en las tiendas de materia prima especializadas para repostería. Muy bien. Y también necesitamos cajeta o dulce de leche. El dulce de leche es un poquito diferente a la cajeta porque es más espeso que la cajeta. La cajeta es más líquida. Okay. Entonces, pero ambas nos sirven. También a quienes nos gusta, con un poquito de licor, podemos agregar el licor, Naye. Si no, lo podemos omitir, no es necesario, es opcional, exactamente. Entonces, también yo les puse de decoración unos palitos y unos listones, pues para que se vean un poquito más llamativas, pero en realidad la trufa es sin el palito. Ya con palito le llaman en las mentadas K-Pops, que son paletas de pastel. ¿Sí? Muy bien. Y eso es a elección de ustedes si quieren tener, ¿verdad?, los palitos y todo eso al final o omitirlos, exactamente. Perfecto. Vamos a comenzar, Ale. Entonces, bueno, miren, yo aquí ya traigo mis pedazos de, les decía, de mantecada, de pastel, un pastel que sea suave, ¿sí? Igual el que les quedó hasta de la fiesta del fin de semana. Pueden usarlo, pueden aprovechar a hacer esta receta. Sí, mira, yo combiné vainilla y chocolate. Ay, qué rico. Ya lo tenemos. Sí. Tengo aquí también mi cajeta. Entonces yo voy a desbaratar perfectamente mi pastelito, mi bizcocho, y le voy a agregar, mira qué rico. Ay, no, hombre, qué rico. Qué rico, ¿no? ¿A quién la no cajeta, le gusta el dulce? Igual un poquito de chispitas. O bien puede ser el cereal de tu agrado, nuez, cacahuate, almendra, triturado, almendra. Exactamente. Y vamos a empezar a mezclar poco a poco. Yo separé un poquito del bizcocho para, si es necesario, agregar más o menos a la mezcla. Lo voy agregando poco a poco, no de golpe. Mira, aquí, por ejemplo, un poquito más de pan. Eso depende, obviamente, de si tu bizcocho, el que tienes, es muy seco o ya es un poco húmedo, para que nos dé la consistencia. ¿Cómo voy a saber que ya están allí? Bueno, pues voy a tomar una porción y voy a presionar perfectamente para que yo pueda formar, mira, una bolita sin que se me desbarate. Entonces, perfecto, ese es el punto correcto de la consistencia. Exactamente, que queden lisas totalmente, porque de lo contrario, al momento que yo coloco el palito para cubrirlas con chocolate, se me pueden abrir y ya no quedan cubiertas. Exacto. Totalmente. Entonces, mira, yo presiono y voleo así. Porque no quedan grietas, como tú dices. Exactamente, que ahí se empiezan a partir, lisito, a abrir. Queda totalmente lisita. Ya ni parece que es de vainilla, ¿verdad? Ni de chocolate. Más. Y mira, son pedacera que te puede servir, que no la vas a desperdiciar y que le das otra presentación, ¿no? A lo que te vas a comer, el postre. Y además ahorras, no desperdiciamos, Naye, que es súper importante. Así es, sale con esta porción que tú nos das, ¿como cuántas trufas salen? Salen aproximadamente 10 trufas, porque si te fijas se veía mucho, sí. Pero como la estamos presionando, entonces ya no rinde tanto, pero son de muy buen tamaño. Mira, con una es más que suficiente por persona y es un postre rico. Aquí, una vez ya teniendo las bolitas, Naye, yo las meto a refrigerar y, si es posible, hasta congelar, para que estén firmes al momento que yo voy a pasar por el chocolate. Estas chispitas de chocolate se llevan a microondas a fundir, y una vez líquido el chocolate,
con el palito que vamos a colocarle, las llevamos a cubrir en la mezcla de chocolate. Así y ya. Es. Como ya están frías, en nuestra casita van a estar frías o congeladas, inmediatamente toman esta consistencia con palito. Ay, qué rico, sin palito, sí. Con un palillo te puedes ayudar a cubrirlas. Y listo, quedan firme, el chocolate queda cubierto, cubriendo el bizcocho. Y de esta forma queda nuestra trufa. Yo les puse el listoncito y el palito para que se vean como más llamativas. Claro, pero pues puede las ser. Monas, esa presentación. Un presupuesto, échale, Ale. Exactamente. Bueno, vamos a hacerlo con lo que yo compré. Ajá. Aproximadamente gasté como 50 pesos. Pero les obviamente les va a variar de acuerdo al pan que ustedes compren o que ya tengan, ¿verdad? Claro, no es un producto caro. Rinde y aparte rico, muy sí, rico. Porque comenta, salen aproximadamente 10, está perfecto. 10, exactamente, quedan como a 5 pesos y con 5 pesos degustas a tu familia al final de la comida con un buen postre, ¿no? Sí, qué rico, ya estamos listos para hacer eventos, regalitos y bueno, siempre no está de más estas excelentes trufas. Muchísimas gracias, Así Ale. Así es, Naye, gracias. Por traer todo esto aquí arriba, corazones, te vemos la próxima semana. Con mucho gusto, aquí nos vemos. ¿Qué te parece, Ale, si mandamos a un corte y continuamos con más aquí en Arriba Corazones? Quédese con nosotros.